Hola a todos, bienvenidos a la parte 2 del examen DELE completo eh, nivel B1. Hi everyone, my name is Virginia. This is Master Spanish, and this is part 2 of the complete uh, DELE exam level B1. If you um, didn't watch the other video, please go uh, to the playlist. And if you need to learn level B1, uh, you will find in my YouTube channel the complete playlist following the books Aula Internacional of the uh, Editorial Diffusion, that is the books used by Instituto Cervantes. So, this is the complete uh, B1 um, exam, the LA exam. We do it com exactly as it is uh, done in the exam. You need to set the timer to check. And the part one was the reading and the listening. And we will now. Do not really, but we will. I will show you how the written and uh, oral exam is. But you do need uh, a teacher in order to produce the language. But I can show you and give you some ideas. Yes, I am happy to help. You can go to my website uh, www.masterspanishacademy.com and book live classes with me on Zoom and I can help you write and speak. But I will just show you. See, entonces. Prueba de expresión eh, e interacción escritas. Son 60 minutos. Puedes poner el timer. Y tenemos tarea 1. Instrucciones. Usted ha visitado el blog de un famoso escritor y ha leído lo siguiente. ¿Mm? Blog de Roldan Riam. Buenos días, queridos lectores. Hoy les quisiera aconsejar. Advice. El libro que cambió mi vida, y no sé por qué, sea de una, y, no, perdón, y no es porque sea de un autor argentino como yo, o quizás como vos, sino porque de verdad cambió la forma de leer de muchos de los de mi generación. ¿Saben ya de qué libro les estoy hablando? Efectivamente, de Rayuela, de nuestro gran escritor Julio Cortázar. Rayuela hizo que mi mundo de pibe as a child cambiara, me enseñó a empezar a leer los libros por el final y encontrarlos bien interesantes. Esta fue mi experiencia, cuéntenme ustedes sobre la suya. ¿Fue Rayuela un libro importante para su vida o quizás no lo conocen porque son jóvenes y me quieren dar a conocer otro? Les espero RR. ¿Sí? Entonces, esa acá Usted va o tú vas a escribir una respuesta a Roldán Rian para responder a sus preguntas. En ellas deberá saludar, contar si conoce el libro que él aconseja o prefiere otro libro. El libro que él aconseja es Rayuela. Explicar cuál es el libro que usted aconseja y por qué. Aconsejar el último libro que está leyendo y despedirse esto es un email que vas a escribir a Roldan, sí a Roldán Real sobre su libro y acá él dice buenos días entonces eh, bueno esto es para yo les doy un ejemplo acá claro sí es como para Roldán Roldán Real tatata, ta, ta, arroba gmail.com y acá vas a poner. Ah, las palabras son entre 100 y 120. Buen día, señor Roldán o Rian. Rian. Eh, le escribo porque leí su blog. Sí. Ta, 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 ta. Eh, estoy de acuerdo de que. O oh, para mí también, Rayuela también Rayuela es un libro muy importante sí mm. eh, le aconsejo también un libro muy interesante que estoy leyendo que se llama que estoy leyendo que estoy leyendo ahora eh, que, eh, que se llama ta 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 porque habla de ta 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 ta, ta. Mm, saludos y tu nombre sí esto es rápidamente un modelo de cómo pueden escribir el mail sí es muy breve it's like a very brief idea of how you can write this tiene que tener entre 100 y 120 palabras sí eh, y después vamos con la tarea 2 elija solo una de las dos opciones que se ofrecen a continuación pick only one tienes opción 1 y opción 2 sí vamos con la opción 1 lea el siguiente correo que le ha mandado una amiga para usted asunto próxima visita querida amiga como sabes, voy a ir a visitarte dentro de poco y necesitaría algunos consejos. ¿Me podrías escribir dándome toda la información que puedas sobre tu ciudad y las cosas que tengo y que no tengo que hacer? Gracias, besos, Carlota. Entonces, vas a escribir también un email, pero a una amiga más informal, en eh, la respuesta en la que salude a su amiga, cuente cuáles son las cosas interesantes de su ciudad y por qué. Diga qué le aconseja que haga, indique cuáles son los medios de transporte más aconsejables, le proponga verse en algún momento de su visita y se despida. Número de palabras entre 130 y 150. ¿sí? Ahí. Y opción 2, lea el siguiente anuncio que aparece en el periódico local de hoy. Concurso de cocina, como todos los años la Asociación de Vecinos de la Zona Centro abre el concurso de mejor plato personal e invita a todos los que deseen a participar en el mismo. Para que los participantes se puedan inscribir, tienen que mandar una breve presentación del plato que presentarán al concurso. Redacte un texto para responder este anuncio e inscribirse en el que deberá Presentarse, describir cuál es su plato elegido, ingredientes y si aplica alguna variación. Explicar cómo se puede cocinar y cómo se sirve. How it is served. Decir por qué cree que ganará el concurso. Supongamos que yo elijo la opción 1, que es otro email informal. Entonces le digo, ¿cómo se llama la amiga? Carlota. Hola, Carlota, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero bien. Eh, cuente cuáles son las cosas eh, en Londres lo más importante es visitar el Big Ben en eh, Westminster Abbey, etcétera Westminster Bueno, no sé cómo escribir acá Westminster Abbey Creo Etcétera, eh, te aconsejo que alquiles o que traigas paraguas, paraguas porque aquí llueve mucho, llueve mucho, por ejemplo. Eh, indique cuáles son los medios, lo mejor. Es tomar el metro que cuesta mmm, tres libras por viaje o el viaje eh, y eh, conecta con todos los puntos importantes de la ciudad. Sí, ta, ta, ta. Y después eh, le propongo a verse. Eh, Um, estoy libre el sábado de esa semana. ¿Te parece vernos, vernos para tomar un café? ¿O puedes? ¿Te parece? Do you, do you, do you agree with or does it seem like a good idea? Um, un abrazo, porque es más informal. Sí, un abrazo o saludos, Virginia. ¿Qué? Esta también es una idea brevemente de la tarea 2. Y después tenemos el oral. Sí, eh, son cuatro tareas del oral. Acá. Ok. Entonces. Esto es importantísimo practicar el oral. Ya les dije que les puedo ayudar. Tarea 1. Le proponemos dos temas con algunas indicaciones para, para preparar una exposición oral. Elija uno de los temas. Tendrá que hablar durante dos o tres minutos sobre el tema elegido. Set the timer, two to three minutes, the chosen topic. El, entre, el entrevistador no intervendrá en esta parte. So, the first part is a monologue, two to three minutes. Ejemplo de tema. Por ejemplo, this is an example, ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica su tiempo libre? Hable de lo que le gusta hacer y explique por qué. Informa, Incluya información sobre qué tipo de actividad prefiere, por qué es su preferida, por qué cree que es en lo que puede y por qué cree que es en lo que mejor puede emplear su tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez que hizo esta actividad y dónde la hizo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacerla y por qué? ¿Qué piensa la gente sobre este tipo de actividad y por qué cree que piensan así? No olvide diferenciar las partes de su exposición, introducción, desarrollo, conclusión. Ordenar y relacionar las ideas con conectores. Justificar sus opiniones y sentimientos. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedes decir. Eh, en mi tiempo libre. Esto es oral, sí. Me gusta leer libros de filosofía. Filosofía oriental. Eh, ¿Qué tipo de actividad prefiere? Porque se prefería. Eh, Um, estos libros, o me gusta la. Eh, sí, estos libros, o este tipo de libros, este tipo de libros me gusta porque me ayudan a pensar, a reflexionar, leccionar y son muy productivos. Para vivir una vida mejor. Vida mejor. Eh, ¿Cuándo fue la última? La primera vez que pude emplear su tiempo. Eh, descubrí estos libros en un viaje a China. Un viaje a China. Eh, en hace cuatro años. Sí. Eh, por un, por un lado, las ventajas de leer estos libros son... ta ta ta. Eh, por otro lado, las desventajas... las desventajas son... ta ta ta. Eh, qué piensa la gente sobre eso eh, a la o la mayoría de la gente de la gente prefiere podemos decir sin embargo however sin embargo la mayoría de la gente prefiere leer novelas de ficción leer novelas de ficción porque son más divertidas en realidad eh, divertidas tú, 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 divertidas eh, en conclusión vamos a decir o oh, finalmente en conclusión creo que Leer es bueno más allá de lo que leas, porque estimula más allá es like mm, beyond or no matter what you read, sí, porque estimula la imaginación, etc. Es just an idea. Es so como like una conclusión. ¿Sí? Pero esto es oral. ¿Ok? Dos, tres minutos. Y después, tarea dos. Esto es: eh, cuando haya terminado la exposición, usted deberá mantener una conversación con el entrevistador sobre este tema del tiempo libre. Si es un diálogo con, con el entrevistador. Ejemplos de preguntas. ¿Usted suele tener tiempo libre? Cuánto tiempo libre, cuándo, sí. Y puedes decir sí. Generalmente los fines de semana tengo todo el día libre, etcétera. Cree que el tiempo libre es fundamental en la vida de una persona, porque sí, creo que es fundamental porque nos ayuda a desconectar, a relajarnos, etcétera. Si dispusiera de más de tres tardes de tiempo libre, ¿qué haría? Que en la actualidad le resulta imposible. what would you do that you actually like, you currently cannot do? ¿Y por qué? Por ejemplo, visitaría a mi abuela eh, en otro pueblito y, actual y ahora no puedo hacerlo porque eh, vive muy lejos, etc. ¿Sí? Son ideas. Eh, tarea 3. Es la fotografía, ¿sí? Le proponemos eh, dos fotografías para esta tarea, elija una de ellas y obsérvela con detalle, duración dos o tres minutos, acá está la fotografía uno y después la fotografía dos, ¿sí? eh, Elija una, so you need to pick one. Fotografía uno, describa con detalle durante uno o tres o dos minutos lo que ve en la foto y lo que imagina que está ocurriendo. Estos son algunos aspectos que puede comentar. Las personas, dónde están, cómo son, qué hacen, el lugar en que se encuentran, cómo es, eh, los objetos, qué objetos hay, dónde están, cómo son, qué relación cree que existe entre estas personas, de qué cree que están hablando. Posteriormente, el entrevistador le hará algunas preguntas. ¿sí? Por ejemplo, aquí puedes decir a... Um, en esta foto veo a un grupo de personas, personas en el parque o sentadas, sitting, sentadas en el parque, eh, donde están como son, son todos eh, jóvenes y están con sus o tienen libros en la mano. Tienen libros en la mano. Remember the spoken one, but I'm writing down just to give you an idea. Eh, tienen libros en la mano. Eh, again, you do need to practice all this with a teacher because it's impossible to practice the output on your own. Because you might write things that you think they are right, but they are not. So you do need feedback and correction. Um, no matter how many ideas I give you, okay? Son jóvenes y tienen libros en la mano. Eh, Están en el parque, en el parque, un día de verano, es un día de verano, verano y parece que hace sol y mucho calor por las ropas que llevan, ¿sí? Eh, ¿Dónde estoy cómo son? Eh, los obje bueno, tienen, ya dijimos que tienen libros. Esto parece ser quizás, eh, quizás es un club de lectura, porque llevan libros, ¿sí? Porque llevan libros o porque tienen libros en la mano. Eh, ¿qué recién, eh, la, eh, creo, que son, creo que son compañeros de clase o de, de club de lectura, ¿sí? Y están eh, analizando el libro, el último libro de... de... ta, 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 ta X escritor, ¿sí? Por ejemplo, ¿Mm? eso es el análisis y descripción de una fotografía. Eh, Después el entrevistador te hace otras preguntas. Sí, ¿ha tenido tú, has tenido eh, clase en al, algún lugar parecido, o sea, al aire libre, outdoors, es al aire libre, al aire libre? ¿Tú has tenido clases al aire libre? Eh, Conoce usted algún lugar parecido al de la imagen? ¿Cómo es? ¿Cómo han sido sus clases normalmente? ¿Cómo cree que es el trabajo en un lugar así? Eh, ¿Le gustaría tener clase en algún, en algún lugar parecido? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué estudia usted? ¿Qué le gustaría estudiar en el futuro? Mm. Y después acá tenemos la fotografía 2. Describa con detalle durante uno o dos minutos. Pero remember, you need to pick only one. Lo que ve en la foto y lo que imagina que está ocurriendo. Eh, estos son algunos aspectos que puede comentar. Las personas, dónde están, cómo son, qué hacen, el lugar donde se encuentran, cómo es, qué, relax, qué relación cree que existe entre estas personas, de qué cree que están hablando. Posteriormente, el entrevistador le hará algunas preguntas. Por ejemplo, ¿esta clase se parece a la clase a la que usted iba cuando tenía la misma edad que los niños de la foto? ¿Qué diferencia se encuentra? ¿Crees que en su país ha cambiado mucho el sistema educativo desde que usted iba al colegio? ¿Qué cambiaría del sistema educativo actual de su país? ¿Sí? Entonces, estas son fotografías sobre educación. Y tarea cuatro: usted debe dialogar con el entrevistador en una situación simulada durante dos o tres minutos. Ejemplo de situación: esto es un roleplay. Usted compró hace un mes unas entradas para el teatro para hoy. Las compró por internet. Hoy es el espectáculo, pero resulta que usted por trabajo tiene que irse fuera de la ciudad. En la compra por internet se anunciaba que se podía cambiar el día del espectáculo, pero no se realizaba la devolución del dinero. Usted puede ir la semana que viene. Imagine que el entrevistador es el empleado que trabaja en la taquilla del teatro. Hable con él siguiendo las instrucciones. So, I am the, the one selling the tickets. See? Eh, las indicaciones. Durante la conversación con el empleado del teatro, usted debe indicarle cuándo compró las entradas y cómo lo hizo, explicarle cuál es el problema, pedirle que se las cambie por otro día, dado que en Internet se daba como posible este cambio, quejarse si no quiere cambiárselas y pedirle otra solución. Entonces puede decir, buen día, sí vengo porque tengo unas entradas que compré en Internet, pero resulta que tengo que cambiar el día, etc. Acá está algunas. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En cuándo, y, ¿Y cuándo dice que compró las entradas? ¿Por Internet es otro sistema? Ah, sí, aquí veo la compra. Pues vamos a ver, dígame cuál es el problema. ¿Mm? Entonces, usted tiene que explicar el problema: que eh, la compra en Internet se anunciaba que se podía cambiar el espectáculo, etc. ¿Mm? Esto, de nuevo, tienen que practicarlo con un profesor, ya saben que pueden hacerlo conmigo, las soluciones son del, de, la lectura, de, la, de la lectura y el audio, pero no de writing y speaking, porque necesitas al profesor para eso. Nos vemos en la próxima para el nivel B2. ¿Sí? Muchísimas gracias y eh, gracias por apoyar este canal, por favor denle like y suscríbanse a este canal para todo un curso completo, todo el currículum, de español, de beginner hasta native. ¿Sí? Gracias. Chao, chao.